vamos a hacer este límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. No lo hago directamente porque 0 sobre 0 queda terminado. Ahora vamos a hacerlo por esta parte. Seno de x sobre 3 factorial más x5 sobre 5 factorial más menos x7 sobre 7 factorial. Seno de x sobre x sería igual a x sobre x, que es 1, x sobre x menos x 3 sobre 3 factorial x más x 5 sobre 5 factorial menos x7 sobre 7 factorial x. Bien. A ponerlo más arriba aquí. Y lo anclamos, borramos esto, vamos a seguir, borrar, 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 borramos esto, esto es igual a 1 menos x2 sobre 3 factorial más x4 3 factorial sobre 5 factorial menos x7 x6. Ahora, entonces el límite cuando x tiende a 0 de esto es igual a 1 menos 0 sobre 3 factorial más 0 sobre 5 factorial menos 0 sobre 7 factorial igual a 1.